gracias por acompañarnos en un programa más de En Contacto. Como siempre les mencionamos, estamos transmitiendo desde el mero corazón de la ciudad de Altamira, acá en el sur de Tamaulipas. Hoy traemos un tema muy singular, un tema muy especial que queremos compartirlo con ustedes. Hace unos días la presidencia municipal de Ciudad Madero anunció que iban a remover, a cambiar de ubicación o reubicar el monumento del cooperativista, líder de cooperativistas, Isauro Alfaro, que está en el mero corazón de la ciudad de Madero. Se manifestaron algunas inconformidades, y para esto nosotros pues nos dimos a la tarea precisamente de invitar a este programa a personalidades las cuales tienen representación dentro de la cooperativa. En este caso, les damos la bienvenida al señor Magdaleno Pérez Juárez. Él es el presidente de administración del Consejo de Administración del Reino Unido de Alejadores. Don Magdaleno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. También contamos con la presencia del señor Carlos Luis Contreras. Él es el apoderado legal del Consejo de la misma administración del Reino Unido de Alejadores. Bienvenidos, muchas gracias por acompañándonos. También tenemos la presencia del señor Prócuro, el señor Prócuro Martínez Cruz. Él es el vocal del Consejo de Vigilancia del Reino Unido. Muchas gracias. Y en esta entrevista tenemos, nos está acompañando nuestro amigo y compañero, él es director general del portal muy conocido de manera internacional. Eres el portal El Sol del Sur de Tampico. Mario Segura, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido con la invitación. Y aquí estamos a la orden y vamos a tratar ese tema y algunos otros temas que vayan generándose con mucho gusto, pero sobre todo el tema central de lo que es que el cabildo del municipio de Ciudad Madero autorizó que se fuera o reubicar, pues vamos a decir, el monumento de la plaza, que está en la plaza precisamente el mismo nombre del líder cooperativista, en este caso Isauro Alfaro. Al parecer lo van a reubicar en otro lugar y en su lugar van a poner, o al menos eso es lo que ellos han autorizado en el medio del cabildo, la estatua o el monumento de Francisco y María. Empezamos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Qué significa para ustedes esa plaza, ese monumento en que está hasta este momento el líder cooperativista Isauro Alfaro? Pues sí, efectivamente, según lo que hemos sabido ahí por las noticias que se han dado, es un acuerdo de cabildo que tomaron de reubicar el monumento a Isauro Alfaro. Creo que de alguna manera el cabildo, el mismo presidente municipal, con todo el respeto que se merecen, creo que tomaron una decisión muy a la ligera. No están considerando la historia que representa Isauro Alfaro para Tampico, Madero y Altamira, y hablo en total de la zona conurbada, porque Isauro Alfaro Otero es el precursor del cooperativismo en México. Él fue el iniciador de las cooperativas, fue el que de alguna manera, representando y arriesgando su vida, se opuso a que las compañías americanas, que eran las que manejaban la carga y descarga de buques en el puerto, en este caso la Casa Crowley, que era la que explotaba el trabajo en el puerto de Tampico, pues con la valentía que él mostró en un principio, desde que él empezó a trabajar ahí, las decisiones que tomaba, pues veía un futuro muy prometedor para el trabajador, pero no estaba de acuerdo en la explotación de la compañía americana. Entonces, de alguna manera, él empezó a formar su gente, sus grupos de gente, para buscar derrocar a las compañías americanas, que era la que estaba operando,
y en 1911, el 28 de junio específicamente de 1911, Isidoro Alfaro forma un sindicato, que es el sindicato del Gremio Unido de Lijadores, quitándole los derechos de operar en el puerto a las compañías americanas. Esto fue con el apoyo del presidente de la República, fue con el apoyo de las autoridades de Tampico, de Tamaulipas, perdón, y de México. O sea, el mismo presidente de la República le brindó su apoyo, y con un préstamo que para nosotros en estos tiempos no significaría nada, porque fue un préstamo de 100,000 pesos, con los cuales el gobierno federal le facilitó para que pagara la maquinaria que la casa Crowley tenía en el puerto, y le concedió la formación del sindicato. Entonces, de esa manera, el Gremio Unido de Lijadores empieza, ya como Gremio Unido de Lijadores, el 28 de junio de 1911, siendo ya operadores los trabajadores del puerto, representados por Isidoro Alfaro. Detrás de Isidoro Alfaro había otros grandes líderes también que lo asesoraban, lo respaldaban en las decisiones que él tomaba, pero realmente Isidoro Alfaro Otero fue el precursor, el iniciador del Gremio Unido de Lijadores como sindicato. De esa manera estuvieron trabajando hasta que en 1922, Isidoro Alfaro, viendo la situación que se daban en Europa con la formación de cooperativas, y que era algo que les daba pues muchas ventajas a los trabajadores en una cooperativa, siendo como cooperativistas prácticamente dueños del trabajo, dueños de la empresa, en 1922 Isidoro Alfaro forma la cooperativa y ya convierte en cooperativa, y el Gremio Unido de Lijadores pasa a ser de sindicato a cooperativa al Gremio Unido de Lijadores. Entonces, de alguna manera Isidoro Alfaro tiene una historia dentro de la zona conurbada, en la cual pues yo creo que mucha gente la desconoce, la desconocemos prácticamente. Yo también puedo decir que no conozco toda la historia de lo que es Isidoro Alfaro, pero Isidoro Alfaro, con la visión que él tenía, empezó a formar cooperativas aquí en México. En realidad, el inicio y la formación de cooperativas, se iniciaron a formar cooperativas aquí por consejo o representación, que el respeto que le tenían a Isidoro Alfaro, se formaron muchas cooperativas. Tanto es así que en 1929, aquí fue en el edificio Lijadores el primer congreso nacional de cooperativas, mundial de cooperativas, perdón, el primer congreso mundial de cooperativas. Fue en un mes muy triste, yo creo que para quien convocó a esas cooperativas, puesto que Isidoro Alfaro, siendo quien convocó a ese congreso, no pudo estar presente, puesto que meses antes fue asesinado en ese lugar, en esa plaza, en Ciudad Madero. Eso es lo que mucha gente no conoce, ese antecedente. Tenemos entendido precisamente que fue asesinado en ese lugar, ahí donde ahora, primero fue una escuela, tengo entendido también, y después fue generando la opción para una plaza, en este caso que también lo vas a platicar en un momento dado, más adelante. Y ese monumento, pues prácticamente es para honrar el lugar donde fue asesinado y que ahora el Cabildo de Ciudad Madero pretende reubicarlo. Sí, efectivamente. Ese lugar es un lugar que en su momento era una propiedad del Gremio Unido de Lijadores. Tan es así que en 1930, 14 de abril de 1930,
cumpliéndose el primer aniversario luctuoso de Isauro Alfaro Otero, se inaugura la escuela Isauro Alfaro. Fue inaugurada por el entonces presidente Emilio Portes Gil, y también allí se hizo un homenaje como primer aniversario a Isauro Alfaro Otero. Entonces, pues la verdad es que las personas que pretenden hacer este movimiento, que lo acordaron prácticamente, no conocen lo que es la historia de Isauro Alfaro Otero. Yo creo que no conocen lo que es la historia de Madero, pero estamos en un lugar y estamos en el momento preciso para convocar a todos aquellos que de alguna manera obtuvieron, estudiaron en lo que fue la escuela Isauro Alfaro Otero, que ahorita en este momento deben ser gente mayor de edad, gente profesionista, pues que defiendan ese monumento que tiene que ser respetado por todos, y más que nada por las autoridades que son las que nos representan. Las autoridades están puestas por los maderenses, en este caso la administración de Madero, la presidencia de Madero, están puestas por el personal, el ciudadano maderense. Por lo tanto, deberíamos de haber sido tomados en cuenta. ¿No les preguntaron entonces? No hay un consenso, no hubo, que yo tenga entendido, no hubo un consenso para que se hiciera esa reubicación de ese monumento. Entonces, la población, el pueblo de Madero se merece ese respeto, se merece que lo tomen en cuenta para que se tomen decisiones de ese calibre, de esa grandeza, porque no creo que el presidente municipal, con todo el respeto que se merece, ni siquiera al Instituto de Antropología le haya solicitado un permiso para hacer un movimiento de un monumento a otro lugar. Todos los monumentos históricos, todas las, lo que pertenece a la historia, pues está protegido por institutos, y en este caso el Instituto de Antropología es el que se encarga de los monumentos. Por lo tanto, debió de haber sido tomado en consideración tanto el instituto como la población de Ciudad Madero. ¿Y no tomaron en cuenta nada para eso? Tenemos entendido que no, porque no hay ninguna publicación que se diga que hubo un consenso, que haya habido una pues una solicitud, una consulta ciudadana. Entonces, pues vuelvo a repetirlo, todos aquellos que se sienten con, pues, agradecidos de haber estudiado en esta escuela que fue la Isauro Alfaro Otero, todos aquellos compañeros que de alguna manera puedan decir, todos aquellos ciudadanos, vivan o no vivan en Madero, todos aquellos que se sientan agredidos, manifiéstense, protesten. No digo que protesten violentamente, hay que protestar pacíficamente y oponernos a que sea reubicada, a ser reubicado el monumento, incluso el nombre de la plaza Isauro Alfaro Otero. Es una historia y es una propiedad que en su momento el Gremio Unido de Lijadores era el dueño. Hubo un acuerdo con las anteriores administraciones, cuando estaba el señor Joaquín Hernández Galicia, hubo un acuerdo para que la escuela fuera reubicada y se hiciera una plaza ahí. Pero no creo que sea conveniente, y lo digo con todo el respeto que se merece todo el mundo, no creo que sea conveniente que se haga esa reubicación de ese monumento. O sea, es una ofensa para toda la población. Yo quería comentarles que precisamente esa inconformidad que ustedes como agrupación están manifestando los obligó a presentar un escrito, en este caso, ante la presidencia municipal de Ciudad Madero. Yo quisiera preguntarle al licenciado Carlos Ruiz Contreras, él es el apoderado legal del Gremio Unido de Lijadores, que precisamente
esta mañana, tengo entendido, se presentaron un escrito en la presidencia municipal donde hace la solicitud precisamente para que no sea reubicado este monumento del líder cooperativista Isidoro Alfaro. ¿Nos puedes platicar de algo? Sí, efectivamente, por la mañana se presentó un escrito de revocación del acuerdo de Cabildo, porque ese acuerdo en cambiar de nombre y el monumento de la Plaza Isidoro Alfaro fue ilegal y violatorio de garantías, porque no se siguió el procedimiento, ni tienen permiso del Instituto Nacional de Antropología, y de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, el ayuntamiento podrá reformar leyes, reglamentos municipales, pero únicamente cuando se trate de monumentos históricos, tiene la obligación de pedir el consenso de la ciudadanía, y para nada se le ha llamado a la población a que aprueben eso. ¿Qué observaciones puedes hacer tú al respecto al tomar esta decisión? Bueno, pues aquí el recurso que se presentó, que no acordar favorable, se va a presentar un recurso de amparo en contra del ayuntamiento y en contra de todos los cabildos. ¿Por qué? Porque no puede disponer de ningún monumento histórico. ¿Por qué? Porque ahí son dueños los maderenses, no es dueño el cabildo. Ni podían hacer de esa forma ilegal mover la plaza, el nombre de la plaza, y mucho menos el busto de Isidoro Alfaro, ya que es una historia para Ciudad Madero. Y así, al hacer esto, tanto el cabildo como el alcalde de Ciudad Madero están tentando contra todo Madero, la riqueza de Ciudad Madero. Claro, en este caso, usted presentó este recurso ahora ante la presidencia, ante solicitándole al en ese caso al cabildo para que revoque esta decisión que autorizaron. Así ahora es. ¿Qué sigue de aquí? Ah, bueno, pues ya de no responder prontamente nos vamos a ir al recurso de amparo. ¿Por qué? Porque tanto el cabildo, tanto el alcalde no pueden cometer acciones que son contrarias a la ley. ¿Por qué? Porque está afectando no nomás a todos los maderenses. ¿Por qué? Porque está acabando con la historia de Ciudad Madero. Con un punto de vista, ¿qué habrá pasado ahí al tomar esa decisión? ¿Tu punto de vista legal? Pues yo desconozco, porque el alcalde debe saber que él está para administrar el pueblo, mas no puede disponer de los bienes que son propiedad de todos los maderenses. Está confundido. Su función no es disponer los bienes de Madero. Y entonces van a esperar la respuesta. Pues lo más pronto posible, y si no hay respuesta, pues nos vamos a ir al recurso de amparo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo tanto el alcalde como todo su cabildo, esa acción es ilegal, violatoria de garantías, y está atentando contra un personaje que tiene historia para Madero, y en consecuencia, pues, para todos los ciudadanos de Ciudad Madero. Desde tu punto de vista legal y tu conocimiento era legal en esta situación, ¿qué posibilidades hay de que se retracte o anule de esa decisión de cabildo? Pues el alcalde debe respetar la ley, porque nunca cumplió con el procedimiento. No hizo el consenso a la ciudadanía si estaban de acuerdo en cambiar el busto, porque de acuerdo al artículo 115 de la Constitución es obligación de hacerlo, y no lo hizo. Está violando la ley. Muy bien. Mario, ¿cómo qué opinas? Pues yo opino que es muy importante tomar en cuenta la historia, ¿no? La aportación que el Gremio Unido de Lijadores ha hecho para tanto para Tampico, Madero, Altamira, la zona todavía de Veracruz, la zona norte, Pueblo Viejo, Pánuco, porque fueron generadores de empleo, ¿no? Fueron importantes generadores del empleo, y bueno, aportaron a la educación, ahí está lo de la escuela. Claro. Yo creo que es muy importante respetar, ¿no? Respetar, y más la historia del país, porque el cooperativismo, entonces, ¿dónde nació? Claro. En Ciudad Madero se da el asesinato también de este personaje. Bueno, de hecho, comentando, ¿verdad? Es un punto muy significativo histórico, porque pues de hecho el monumento y toda esta historia en la plaza que lleva su nombre fue porque es el honor precisamente a donde fue asesinado. Sí. Tengo entendido, ¿verdad? En ese punto. Yo creo que deben de cambiar la actitud, ¿no? Así de asesinar, como quien dice, a la cultura, ¿no? Claro. Pero al contrario, deberían de retomar a este personaje. Exacto. Y ensalzar su figura, ¿no? Claro. Porque fue de mucha importancia para el país.
fue, ¿verdad?, el iniciador de este movimiento de cooperativismo. No, es parte de la historia, es parte de la historia. Y aparte, fíjate, cada vez que... No viene el iniciador, prácticamente. Cada vez que empezamos a escuchar la historia del Reino Unido, el iniciador es bastante interesante. Por ejemplo, hablan en una parte, ¿verdad?, una partecita de la contribución que hicieron a una batalla que fue en uno de los municipios más adelante y que aportó voluntarios para ir a defender pues ahora sí que la soberanía, ¿no? Y claro, las libertades que tenemos en el país. Fue yo creo que no se puede dejar de lado eso, ¿no? A menos de que sea un capricho por el cual ponerle un nombre, pero capricho a cambio de la cultura, pues yo creo que eso no es válido. Me gustaría escuchar el comentario de don Prócuro Martínez, él es el vocal del Consejo de Vigilancia. ¿Qué opina usted, don Prócuro? Pues yo, mi opinión, aquí como dijeron los compañeros, el licenciado y el presidente Magdaleno Pérez Juárez, es ya el comentario que hicieron, es que por este medio el presidente, el alcalde de Ciudad Madero, que escuche estas palabras y junto con el cabildo, pues que se toquen el corazón y que no borren esa historia, porque es una historia muy poderosa. Como lo dijo aquí Mario, le dio vida aquí a... Él fue el líder nacional de las cooperativas y el gremio, pues le dio vida muchos años a Tampico, a Madero, a Altamira, al estado de Veracruz, fue reconocido internacionalmente. Entonces yo pienso que el cabildo de Ciudad Madero pues no conoce la historia, y yo quisiera que por medio de este medio ellos pidieran información a las personas que conocen la historia del gremio, que se dieran cuenta que hay documentación por ahí, que la lean o que pidan a las personas que conocen la historia del gremio y que no echen abajo esta historia que tiene ya pues una década de años, ¿verdad? Porque pues fue, como lo decimos, es el líder nacional de las cooperativas. Y fue un puerto que él luchó, y por medio de él somos lo que somos, porque él lo recuperó a las empresas extranjeras. Entonces por medio de él el gremio fue lo que fue. Entonces es triste que tumben ese monumento y que le cambien el nombre a la plaza. Yo pienso que el alcalde por allí también está equivocado, ¿verdad? Porque pues no conoce la historia, pero también por este medio que el alcalde busque el conocimiento de la historia y que pues no que se ponga de acuerdo con su cabildo y pues que no echen abajo toda esta historia. Claro, es una cosa, Miguel, muy muy importante en estos tiempos en los que estamos en donde está la efervescencia política, cuando el señor alcalde Andrés Zorrilla da a conocer esta noticia, en lugar de que fuera una noticia bien aceptada por la población, a pesar que hay desconocimiento de la historia, inmediatamente fue un repudio total. O sea, él está ahorita enfrentando ese malestar de enojo de la ciudadanía, y yo creo que es muy conveniente, con este recurso que acaba de interponer el gremio, pues lo tomen en consideración y den marcha atrás a esta mala decisión que tomaron sin consensar a la ciudadanía, claro, ¿no? Sí, no, porque al final políticamente le está haciendo un daño. Está muy marcado. Realmente a nosotros, cuando nos enteramos como medio de información, nos sorprendió esta decisión, ¿verdad? Esta decisión que pues prácticamente viene a darle un tachón a la historia, a borrarlo. Yo quiero comentarle al dirigente del gremio, Magdaleno, ¿qué van a hacer? O sea, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿O qué es lo que...? Bueno, ya se presentó recurso legal, pero pues se me hace incongruente, o mal asesoramiento, o ignorancia de la historia. ¿Qué es lo que pasó ahí? O sea, porque no fue una persona la que decidió. Estás hablando del cabildo, en pleno, que son varias personas que lo integran para tomar esa decisión. Sí, mire, nosotros por la vía legal vamos a hacer lo que sea necesario y hasta donde podamos también, ¿verdad? Y lo que dice usted es muy cierto, mire, porque la historia del gremio se remonta a muchos lados, ya di una parte. Sí. Pero la historia del gremio no termina ahí. Yo ahorita decía,
que la población de Tampico, Madero y Altamira se uniera y protestara, se opusiera. Pero también hice mención de algo, y que a lo mejor, pues, ahorita ya los que estamos ahorita ya somos jóvenes prácticamente a cuando Isauro Alfaro inició este movimiento cooperativista. Casi la mayoría de las cooperativas que existen aquí en Tampico o a nivel nacional, esas cooperativas las iniciaron en su momento con la representación de Isauro Alfaro Otero. Entonces, también hay que exhortar a los cooperativistas de autobuses, pescadores, a todo el sector cooperativo, para que levanten una protesta también en base a eso, se manifiesten pacíficamente para que se evite el cambio. Y hablo de los cooperativistas prácticamente porque estamos hablando que Isauro Alfaro fue el precursor del cooperativismo. Pero hay unas historias muy pues incongruentes, que Isauro Alfaro, y está en libros, está en la historia, ¿no? En la historia del gremio, está en la historia de los petroleros, porque voy a hablar también de ahí, de este asunto, ¿eh? Fueron dos liderazgos muy fuertes. Fueron una, en su momento, el sector petrolero y el sector cooperativismo, fue al mismo tiempo todo. Entonces, el sector petrolero, a los inicios, también tuvieron sus problemas. Tan es así que el gremio los apoyó al sector petrolero, tanto económicamente como profesionalmente, con la gente que tenía. Y hubo muchas anécdotas de que, pues, el gremio con su gente y con sus propiedades, porque en ese tiempo ya existía el edificio, ya estaba el edificio funcionando. Se habla de Serapio Venegas. Cuando Serapio Venegas quiso tomar las riendas del sector petrolero, pues hubo oposición, y el gremio con todo y esto los apoyó. Entonces, el gremio Unido de Lijadores le otorgó una oficina en el edificio a Lijadores, a Serapio Venegas, para que ahí trabajara, porque no lo dejaban entrar a sus oficinas acá que tenían Madero. Y la anécdota de todo esto y la incongruencia es cómo a Isauro Alfaro Otero lo matan precisamente enfrente del edificio de la sección 1 que pertenece a Petróleos Mexicanos. Y a Serapio Venegas lo matan enfrente del edificio Alijadores. O sea, son historias, son anécdotas que muchos no las saben, o no las sabemos si no hemos leído parte de la historia de lo que es Madero, lo que es el gremio, o la historia de sector petrolero. Esta es una anécdota que donde yo a lo que quiero llegar es que no, el gremio no se limitó nada más al cooperativismo, ayudó en las el desarrollo de Madero, en el desarrollo. Tan es así que el gremio Unido de Lijadores, el personal del gremio Unido de Lijadores anduvo haciendo las zanjas para meter el drenaje en Madero. Del gremio Unido de Lijadores salió un batallón rojo a combatir con gente del gremio, voluntarios que se enlistaron para ir a defender, para no dejar entrar a los invasores aquí en Ébano. Entonces, el gremio Unido de Lijadores tiene una historia tremenda, y todo se le debe a Isauro Alfaro, porque hay que verlo de esta manera: estando o no estando Isauro Alfaro, después de que lo mataron, el gremio siguió surgiendo y de alguna manera le dio vida a Tampico, Madero y Altamira, y a las zonas circunvecinas. Estamos hablando de Veracruz, San Luis Potosí y a muchos lados. ¿Sabes así? Bueno, puedo decirlo así.
la mayoría de los trabajadores que están en el gremio, si me quedo corto, será un 30%, la mayoría somos de San Luis Potosí. Isauro Alfaro era de San Luis Potosí, el Cedral San Luis Potosí. Yo quiero preguntarte, aprovechando el punto ese que estás manejando, ¿qué habrá pasado entonces para que tomaran esa determinación? Yo quiero pensar que aquí hay, más que nada, son intereses políticos. Son intereses de políticos o comerciales, ¿no? O comerciales. Quiero pensar que hay una, como todo el mundo sabemos, hay una deuda o hay un pleito legal por la cuestión de el incumplimiento de la terminación de lo que se supone que es la Plaza Isauro Alfaro Otero, que pues, de plaza yo no la veo muy raquítica porque sea una plaza. Hay un pleito legal y por ahí probablemente traten de desviar la atención de las cosas, porque el pleito está en contra de la Plaza Isauro Alfaro Otero, y al cambiarle de nombre, pues legalmente ya no hay un pleito legal ahí en contra de esa plaza. Digo, yo no soy licenciado, no conozco mucho de leyes, pero no necesita uno conocer, no necesita uno saber para imaginarse de lo que puede lo que pueden estar tramando con ese cambio, los intereses políticos, bueno, a lo mejor que hay. Legalmente el licenciado nos puede decir algo. ¿Qué piensan ustedes que fue la finalidad de esa autorización? No, pues yo estoy de acuerdo con lo que menciona el compañero Magdaleno. ¿Por qué? Porque exactamente tiene una demanda legal la Plaza Isauro Alfaro, y al cambiarlo de nombre cambia el sentido de la demanda, que de ahí quieran proteger intereses de las personas inversionistas que tienen interés en los negocios que hay ahí en esa plaza. Eso es lo que podría pasar y está afectando, pues claro. Fíjate una cosa, Miguel, el caso del exgobernador Eugenio Hernández Flores, pues viene también inmiscuido de alguna forma, ¿no? Porque era un prestanombres o era un socio de él el que le dieron la concesión para construir. Ahí se ve inmiscuido Guadalupe González. Creo que empezó Turbiate, para ubicarnos y para que tengamos un poquito también de complemento al tema de la plaza de Isauro Alfaro Otero. También les queremos comentar que precisamente en gobiernos como el de Guadalupe González Galván, hablando de presidentes municipales, de Jaime Turrubiates, de Sergio Posada incluso, hubo ahí por ahí una supuesta reconstrucción que querían hacer de esa plaza. Casualmente, que después se salió a la luz pública, fue una compañía constructora, propiedad de Fernando Cano, hoy actualmente fugitivo, el que se encargó de esa obra. Esa obra pues duró mucho tiempo, duró creo que 2 trienios o más de 2 trienios, y nunca fue terminada. Por problemas o por lo que haya sido de construcción, y un momento en que pues ya no se avanzó. Quedó prácticamente paralizado los trabajos, y eso generó precisamente pues que nadie protestara, porque al final de cuentas pues eran gobiernos afines a Tomás Yarrington en su momento, Eugenio Hernández Flores y pues ahora también Egidio Torre Cantú, y todo eso como eran parte, que todos sabemos que Fernando Cano pues prácticamente era el constructor preferido de esos 2 trienios, estos 2 sexenios, y que pues también aparte era el operador político, brazo derecho de la operación política de los 2 exgobernadores. ¿Encarcelado? ¿Mandé? Encarcelado. Y, bueno, ahorita Eugenio, pues sabemos que está encarcelado. Y precisamente el responsable que de esa obra, la constructora Bayo Villa de Aguayo, que era el propietario, ahorita anda prófugo, anda fugitivo. Uh-huh. No está detenido, no lo han detenido, y eso también generó el problema de que esta persona, la construcción, la hizo con un préstamo bancario. Al hacer el préstamo bancario, el problema se convirtió pues más complicado, porque el municipio en su momento, cuando intentó reclamar, pues no podía hacer nada, porque estaba en un proceso legal el préstamo ese, y que pues no se podía hacer absolutamente nada, y Fernando Cano pues no lo localizado, porque precisamente anda todavía fugitivo, anda desaparecido. Entonces todo eso
pues sería muy importante y muy interesante también agregarle a la situación que está pasando ahorita. Y algo que se decía, Miguel, es que decía, bueno, y es que el kiosco, tan bonito kiosco, se lo llevó López Galán para su rancho. Hace días estaba leyendo algo, una información, y decía el jurídico del ayuntamiento que no, que ahí está. Más que nunca lo han sacado, ¿no? Eso se escuchaba mucho, ¿no? Es que López Galván lo tiene en su rancho. Sí, sí, era, se escuchaba. Hay mucha suspicacia sobre lo que ha pasado con ese asunto, ¿no? Sí, bueno, porque ahí iba a haber cines, iba a haber, o sea, iba a ser una. Es un proyecto, una gran estaba plaza, atractivo, ¿no? Estaba muy atractivo el proyecto, sí, que tenía. Pero bueno, ya se. No, ni sombra, ni arbolito, ni nada. Nada, absolutamente. Pues luego la plaza no tiene nada. Bueno, y de hecho, coincido con ustedes también respecto a la que a que puede ser una maniobra legal, ¿verdad? Para poder destrabar ahí, ¿verdad? Esa cuestión, esa parálisis para conseguir construyendo la obra, porque tengo entendido, creo que el gobierno del estado está dispuesto a apoyar, ¿verdad? Para que se termine o se haga alguna otra obra para finalizar la construcción ahí que tienen ya, pues, más de que serán ocho años aproximadamente, o dos trienios, seis años aproximadamente. Fíjate que si las cosas hubieran hecho bien, hubiera pasado como está sucediendo ahora, con el estacionamiento que está en la Plaza de la Libertad, que está por algunos años ya de ser liberado, o sea, es una concesión por 20 años, creo, y ya están por cumplirse. Entonces ya quedan en manos del municipio todo eso que toda se puede entrar a la tesorería, ¿no? Sí. Y aquí, pues, yo creo que esto no aporta nada, ¿no? Bueno, aquí la, que la otra parte también, la incongruencia es si esta persona, que es el responsable legal de esa situación, anda huyendo, es un fugitivo de la ley, bueno, a lo mejor la misma ley le quita los derechos que puede tener en un momento dado, no sé, ver la cuestión ahí legal, porque, pues, ¿con quién puedes arreglar esto si no lo encuentras? O sea, no hay apoderado, no hay una otra persona que pueda responder en esta situación por el arreglo de la plaza. Pero bueno, la situación está de que mal o bien arreglado o no terminado y su proceso legal continuaba siempre llamándose con el nombre del cooperativista líder, que es Isauro Alfaro Otero. Así es. Ahora, bueno, ya está pasando esta situación y pues vamos a ver en qué termina, abogado. Hablábamos respecto a esta denuncia que ustedes están haciendo, que bueno, esperemos recapaciten las mismas autoridades y pues se den cuenta, o los asesores que en un momento dado puede tener el presidente municipal, que yo siento que mal asesoramiento ahí en ese aspecto. Porque se viene a ver el historiador, ¿no? Sí, por eso digo, o sea, algo pasó ahí, porque no pueden tomar a la ligera una situación de ese tipo, no puedes borrar, si por sí Madero está muy golpeada políticamente, tiene un retraso tremendo, olvidada desde el quinazo para acá, Madero quedó sepultada prácticamente, ¿verdad? No había atención, pues ni política, pues nada más para los intereses de los grupos que siempre prevalecieron, pero a la vez también fue muy olvidada. Y ahora con este tipo de situaciones, en lugar de prevalecer y fomentar la cultura y la educación que tanto necesitamos en este momento por los tiempos que estamos viviendo, vienen y de un pincelazo quieren borrar parte de la historia, que ya no es nada más de Madero, es del país, porque estás hablando ya de un liderazgo nacional en representado en ese caso por el cooperativista Isauro. Fíjate, en este punto, yo he visto el manejo de la alcaldesa de Tampico, que ha estado tratando de rescatar todo lo que sea historia para darle a Tampico, ¿verdad? Pues ese ahora sí que el valor agregado de que Tampico no nomás lo visitas porque está pegado donde está una playa, no, porque también tiene lugares históricos. Por ahí estuvimos visitando frente al gremio donde estaba antes el parque Alijadores, sí. Por ahí hicieron un callejoncito que es ahora la Virgen del Carmen, sí, la iglesia del Carmen, y entonces hacen un recorrido por Tampico y ahí hay un punto donde es para que la gente vaya, se conozca la historia. Y así sería lo mismo que se podía hacer de una manera positiva y para abonarle a la cultura, pues la historia de la plaza de Isauro Alfaro, ¿verdad? Que ahí mataron al líder, que ahí fue una escuela. Hay mucho por darle a Ciudad Madero otro enfoque, ¿no? No nada más la playa, sino que hay puntos históricos ahí, claro, importantísimos, ¿no? Pues vamos a tener confianza en que se analice correctamente esta decisión.
ahora ya con el caso de ustedes que presentaron esta solicitud, ¿verdad?, de que se retracte el cabildo de la decisión tomada para cambiar el monumento. Tengo que lo iban a remover al Centro Casa de Cultura o algo así, ¿verdad? Esa es la idea. Esa es la idea de mover la Casa de la Cultura, pero pues todo movimiento ocasiona daños. Y de alguna manera, pues esperemos que no se haga el movimiento principalmente, pero en caso que no logremos nada, pues que no vaya a sufrir ninguna avería, alguna rotura que no tenga reparación, porque pues la verdad es que es un monumento, ¿no? No, y otra cosa, yo creo que sí fue un error, cuando menos haberlo consultado a ustedes, que son parte de toda esa historia y todo ese desarrollo que se generó en su momento y que ahora pues es realmente inconcebible, ¿verdad?, que hayan tomado una decisión de ese tipo y que pues ustedes, que son los que representan toda esa historia prácticamente ahora en ese tiempo moderno, pues ni cuando menos los hayan tomado consultados, los consultaron. Para nada. Ni un escrito, nada, absolutamente. Nada. Y el alcalde y su cabildo tiene que respetar la ley. ¿Por qué? Porque no pueden disponer de la plaza, no son dueños de la plaza, no son dueños del busto histórico de Ciudad Madero, es dueño los maderenses. El alcalde y su cabildo nomás administra. Ahora, ahorita en este momento platicamos respecto a la cuestión legal, que a lo mejor puede ser una, pues vamos a decir, una estrategia para poder rescatar y liberar esa situación que están viviendo. Pero bueno, vamos a suponer que esa es la intención, pero ¿qué pasaría en este caso si le cambian a una ciudad como Madero, que es el nombre que le quieren poner? Incluso tengo entendido que el monumento de Francisco Madero, que está frente a la misma presidencia municipal, es el que se pretende remover, es el que pretende cambiar ese, quitar ese Isidro Alfaro y poner en su lugar a Francisco Madero. Entonces, o sea, se me hace un poco incongruente, ¿verdad? Incongruente, incluso legal también se me hace un poco incongruente. Pero bueno, si no es cuestión legal y es una artimaña y también legal para poder rescatar y reconstruir lo que falta, bueno, a lo mejor hasta podríamos justificar un poco ahí eso, ¿verdad? Pero mientras no sea una explicación, mientras no sea un consenso, mientras pues de plano no haga una consulta, o cuando menos que a ustedes como representantes de esa historia, pues cuando menos los inviten a platicar. Y lo hubiera hecho, ¿sabe por qué? Porque ya está próximo el aniversario, y cada aniversario le llevamos coronas, y entonces lo hubiera hecho de comunicarnos, ¿verdad? Para, claro, oye, pues ya está próximo, para que ya no lo traigan, o no sé, ¿verdad?, qué va a pasar. ¿Qué aniversario es? ¿Cuándo se cumple? Cada 14 de abril. 14 de abril. ya viene el próximo. Ya, sí. Prácticamente ya. Gente, cuando pudieras hacer una fiesta grande, claro, y hablar de la historia. Y todos los años, ahí estamos, en una guardia ahí en el monumento. Qué bueno que está pasando eso también. Bueno, me refiero en el sentido de información, que se genere más información y que la gente sepa, ¿verdad?, lo que está pasando y quién es Isidro Alfaro, porque pues las nuevas generaciones, incluso nosotros mismos, como lo dice el señor Magdaleno, desconocemos parte de la historia de eso. Pero bueno, ahora con esto, ojalá, y dentro de lo bueno o de lo malo que se está generando, pues va a servir también para promover la historia y todas esas historias que se vivieron con ese liderazgo de cooperativista, que es el caso de Isidro Alfaro. Sería muy importante, ¿eh? Y ustedes sobre todo, que son los que principales promotores de esto. Al momento en que el alcalde llega a anunciar, ¿verdad?, lo que va, que considera que va a hacer junto con la gente del cabildo, que lamentablemente no están preparados, ¿verdad? Pues no tenían el conocimiento de la historia, ¿no? Uno de los reclamos que le hacen luego al alcalde, pues le dicen: Andrés Zorrilla, ¿qué es que se cree usted? Que ni maderense, ni tamaulipeco, ni panista es, ¿no? Luego lo empiezan los ataques contra él, porque pues, realmente pues él tampoco es ni de Ciudad Madero, ni es de Tamaulipas, es la Ciudad de México, por eso yo creo que... Bueno, a lo mejor esa es la justificación, ¿verdad?, la falta de identidad en un momento dado, pues, que se pueda generar, porque así también nosotros hemos recibido gran cantidad de comentarios, unos pues muy agresivos respecto a esa decisión que para muchos fue tomada prácticamente al vapor, o sea, no se consultó y no se recurrió precisamente a ese consenso con la ciudadanía, que era
pues una de las cosas más importantes que también yo considero ustedes, porque pues al final de cuentas son los que representan toda esa historia aquí en el sur de Tamaulipas. Desgraciadamente no se hizo. Vamos a esperar ahora a ver qué sucede. Vamos a invitar también al alcalde, ¿no? Para que esté en esta mesa de diálogo. Claro, sería interesante. Invitarlo a él y en caso de que no, pues al jurídico, ¿no? Que nos diera un poquito de qué es lo que sigue. ¿Por qué tomaron en cuenta la historia, verdad? Si no revoca su determinación, no nos queda otra más que acudir al Congreso del Estado, porque la misma Constitución del Estado está contemplado que todo aquel alcalde, magistrado, cualquier funcionario público que viole las garantías de su gobernado será procesado a juicio político. Y con esta decisión, el alcalde, tanto su cabildo, está violando las garantías, pero no del gremio, sino de todos los maderechos. Aquí en este caso, a ver, para ubicarnos, al tomar la determinación por acuerdo al cabildo remover este monumento, ¿tienen que solicitarlo o autorizarlo también el Congreso del Estado? Así es. Entonces hay que esperar también ahí cuál va a ser la decisión o hasta dónde van a llegar esta gente para hacer esa solicitud, ¿verdad? Debidamente, antes de que lo solicitaran al Congreso del Estado, ellos ya lo están aprobando. Claro. Y no debió ser así. No se puede violar la ley nomás así porque sí. Porque pues ahí en ese punto habla de falta de capacidad de los representantes legales del ayuntamiento. Bueno, eso nos referíamos, o sea, ¿cuál es la real, la verdadera intención? Pero esto no se puede hacer porque mira, aquí la ley nos dice esto. Sí. Vamos a hacer un consenso, vamos a hablarle a los legisladores, vamos a hablarle a la ciudadanía, ¿no? A ver qué nos dice, pero no hacerlo. Él no puede violar la ley nomás porque es él el alcalde. Así es. Incluso, hasta con consenso, en un momento dado, sería violatorio si toma esa determinación. El artículo 114 constitucional lo marca. Para este tipo de acciones debe haber un consenso de toda la ciudadanía. Y no lo ha habido. Y no lo ha habido. Y si es que lo autoriza la ciudadanía. Y el alcalde desconoce que él está ahí. Pues estamos a tiempo, que echen marcha atrás a esto, ¿no? Yo creo que sí. Tiempo y hacer una gran fiesta este abril que viene. El festejo, ¿verdad? De Alfaro, hablar mucho de la historia, porque el tiempo que tenemos aquí es muy cortito y realmente yo he platicado con ustedes, con otros personajes del gremio, y de verdad que está súper interesante escuchar de la historia del gremio, ¿eh? Bueno, de hecho, yo creo que se puede hacer el despunte precisamente de esa una atención más para fomentar la historia del cooperativismo que encabezó el señor Alfaro. Un encuentro entre los mismos historiadores de las ciudades, ¿no? De cada ciudad. Hay muchas cosas que se pueden generar, pero bueno, aquí hay que estar muy atentos precisamente con esta decisión que toman, a ver hasta dónde la van a hacer. Y si hay alguna explicación, pues como dices tú, invitamos en ese caso al jurídico. Si el señor alcalde no acepta la invitación, bueno, pues cuando menos el jurídico, ¿verdad?, del ayuntamiento, para ver qué nos puede explicar al respecto. Vamos a hacerlo por escrito para que... Pues sería correcto, ¿verdad? Siguiente. Bueno, de hecho, yo creo que ya en base a la respuesta, ¿términos para tu respuesta? Pues es inmediatamente, lo deben entrar a los 8 días, pero vamos a ver si... Bueno, ahora hay que ver también que viene el punto de reelección, ¿verdad? Que también está buscando él una reelección como presidente municipal. Ya ves que ahora en esta ocasión... Pues sí, pero para la reelección está impedido porque con estas acciones está violando la Constitución. Eso es un grave error. Ahora, bueno, pues también hay que aclarar, eso es decir, de que no es cuestión política lo que ustedes están haciendo, porque primero que nada va a pasar esto, bueno, esto es una denuncia, es decir, es política, y van a empezar a buscar culpables, que partido fulanito, que me lo mandó Manganito, cuando realmente la intención es sólida y es solamente con la finalidad de que pues que no sé, que se respete esa historia, ¿verdad?, del dirigente de Isauro Alfaro. Ahora yo creo que ellos no pensaron en eso, o sea, de que puede ser impedido una reelección en dado caso de que eso se haga ya en el recurso legal. Yo creo que aquí la cuestión, y lo que dice usted, nosotros de alguna manera ni políticos, por la verdad, nosotros no somos políticos para nada. Ahorita con la situación que se está viviendo, pues nosotros estamos ajenos a todo. Nosotros lo que estamos defendiendo es el derecho nada más que tiene el monumento de Isauro Alfaro estar en ese lugar. Claro. ¿Por qué? Porque representa la historia del Gremio Unido de Lijadores, representa la historia de los maderenses, representa la historia de mucha gente. ¿Del cooperativismo? Del cooperativismo. Simplemente. Esto es
es el motivo o lo que nos motiva a nosotros, aunque nosotros deberíamos de decir, es que nosotros tenemos derecho a que esté ahí porque nosotros como alijadores somos. No, no, no. El licenciado lo acaba de decir y ya lo hemos comentado. El monumento está en Madero, es de los maderenses, es de la población. Entonces, sí es una parte de su historia. Es parte de la historia del gremio, de los maderenses, de todos nosotros, pero nosotros no lo defendemos como alijadores, lo defendemos como la historia que hay, y no por política, no por nada. Nosotros estamos haciendo las cosas de manera personal, no para quemar a nadie o porque estamos en favorecer políticamente a alguien. No, nosotros no estamos en eso. Bueno, para que lo sepa el alcalde, ¿verdad? Que sí, no es nada en contra del no, de personal. Es que sí es un error en esa decisión que han tomado y que, desgraciadamente, pues para a él es el que más le afecta. Claro, ¿sí? Claro. Incluso, nosotros cada 14 de abril, no de ahorita, de muchos años atrás, Mario, usted ya tiene muchos años aquí. Cada 14 de abril, yo creo que toda la población de Tampico, de Madero, se daba cuenta de los desfiles para llevarle las coronas a Isauro Alfaro Otero. Eran, yo creo que eran 8 o 10 cuadras que iba llena toda la avenida Hidalgo, la calle Díaz Mirón, llena 8 cuadras con la gente con coronas para llevarse a Isauro Alfaro ahí al monumento que está en el Panteón de la Trinidad, ¿se llama? No, el municipal. ¿Municipal? Allí se le llevaban las coronas y todo. Cuando el gremio estaba en su apogeo, desgraciadamente vinieron malos administradores y acabaron con todo. Pero aún así, ahorita, año con año, nosotros solicitamos un permiso al Ayuntamiento de Ciudad Madero para, como respeto, para ir y hacerle guardias y llevarle una corona o flores en honor al aniversario de Isauro. El día 14 de abril siempre nos reunimos ahí a las 9:30 de la mañana y le hacemos unas guardias, y pues eso es lo que ahorita que el gremio está en una situación muy difícil, eso es lo que hemos estado haciendo. Y sí es cierto, anteriormente cuando hacíamos las marchas que le llevaban coronas, después de eso eran festejos que le hacíamos. Ahora sí que era un día festivo para nosotros, era un día festivo para el gremio, en honor a Isauro Alfaro Otero. ¿Te imaginas, Miguel, imaginemos, ¿no?, cómo eran esos liderazgos, ¿no?, de Joaquín Hernández Galicia con el gremio petrolero, y por otra parte, ¿verdad?, pues ya después que ya no estaba él presente, estaba don Gerardo Gómez Castillo, eran líderes de esta zona importantísimo, ¿no?, que lo mismo podían apoyar a gente que estuviera en el gobierno, gobiernos municipales, pero sobre todo el desarrollo, la importancia en el desarrollo económico de la zona, ¿no? Claro. El empleo, el apoyo a la educación, hay mucho que resaltar del gremio, ¿no? Claro. Lamentablemente están viviendo una situación. Y lo interesante difícil también es de cómo Ciudad Madero se convirtió en un punto muy importante, porque había dos liderazgos muy fuertes, que era precisamente los alijadores y el de los petroleros, en este caso Joaquín Hernández Galicia, que por desgracia, para los mismos maderenses y para la probablemente no para todo el sur de Tamaulipas, cuando vino ese famoso quinazo, pues prácticamente vino a enterrar parte de la historia y vino a exiliar, vamos a decir, el territorio de Ciudad Madero, y que pues prácticamente lo dejaron en olvido. Pero bueno, ahora pues ya sería muy injusto que precisamente esa parte de la historia que ustedes representan ahora como dirigentes de los alijadores venga a trastornarse con esa propuesta que hay, estamos platicándole hoy, pues quieren quitar la huella de la existencia de Gremio Unido de Alijadores, ¿no? Porque prácticamente un problema grave, ¿no? Con la gente que hizo pues malos manejos del gremio, que es otra lucha que ellos llevan. Claro. Y luego ahora con esto, sí, oye, pues ¿qué pasó? Miren, vamos a nos faltan 10 minutos para terminar el programa. Me gustaría antes de eso pues una conclusión, ¿no?, su punto de vista de ustedes como invitados al respecto precisamente del tema este de van a mover o reubicar el monumento
del cooperativista Isauro Faro. Pues sí, ese, nosotros haremos todo lo posible dentro de la vía legal, pacíficamente, para que ese acuerdo de cabildo pues no se lleve a cabo por el motivo siguiente, ¿verdad? No es conveniente que se borre de por una decisión de gente que no analiza analiza lo que acuerda, que se borre la historia de un personaje tan conocido, tan popular y tan importante para México, y hablo de que es importante para México, por ser la persona que le dio vida al cooperativismo, que fue el precursor, que formó las cooperativas con la gente de aquellos tiempos, formó muchas cooperativas, y que fue el primer personaje mexicano y que convocó a un congreso mundial de cooperativas, y el cual, el primer congreso mundial se llevó a cabo aquí en Tampico, en el edificio Alijadores. Si mal no recuerdo, fue en agosto de 1929. En esas fechas se llevó a cabo el primer congreso mundial de cooperativas, ya con muchas cooperativas conformadas aquí en Tampico, siendo la primera la que conformó Isauro Alfaro con el Gremio Unido de Alijadores en 1922. Entonces, es ilógico que por una decisión de no sé cuántos conformen el cabildo, 20 personas, se perjudique y se eche abajo toda la historia de un personaje, y que yo creo que arriba de 3 millones de personas deberíamos de estar agradecidos con todo lo que nos legó. Y hablo de 3 millones de personas porque estoy hablando nada más de los puros cooperativistas que existen a nivel nacional. Muy bien. Don Procuro, ¿qué opina? Pues nada más decirle al alcalde que pues se ponga de acuerdo con su cabildo y porque se echen atrás y que deje como estaba el monumento y el nombre de la plaza Isauro Alfaro, porque es una historia, tanto como para Madero, Tampico y la región. Todo el mundo conoce la plaza como Isauro Alfaro y de por décadas, de mucho tiempo. Y que el alcalde no tiene más que ponerse de acuerdo con el cabildo y dejarlo como está. Volverse a sentar nuevamente a dialogar con ellos. Ese es el mensaje. Carlos Ruiz. Yo nada más le pido al alcalde y a todo su cabildo que revoque su determinación y que respete la Constitución, porque él, cuando aceptó el cargo de alcalde, se comprometió a respetar la Constitución y hacerla cumplir, y ahora, ¿por qué la quiere violar? ¿Sí? Muy bien. Es lo único que le pedimos. Muy bien. Mario. Pues yo le diría también, le repetiría lo mismo, ¿verdad?, de que al cabildo, ¿verdad?, y al señor alcalde, pues que den marcha atrás, es de una manera inteligente, porque pues al que está perjudicándole es al mismo, ¿verdad? Está perjudicando la historia, está perjudicando la cultura, entonces pues vale equivocarse, reconocerlo y echar marcha atrás, ¿no? Claro. Sobre todo porque estamos en tiempos políticos, señor alcalde, esto lo puede impedir a que usted busque la reelección, entonces es algo innecesario, ¿no? Y lo invitamos a que vengan a que participe. Bueno, de hecho, yo estaremos muy atentos, ¿verdad? A esta decisión. Y obviamente los quiero seguir invitando para un próximo programa en donde veamos a ver en el desenlace de esta historia, ¿verdad? En donde pues esperemos que se recapacite, esperemos que se tome carta del asunto y se anule o se revoque esta decisión que hizo parte del cabildo. Estamos muy atentos a la cuestión legal que ustedes están solicitando, y pues quiero darles las gracias por haber participado en este programa, y nos quedamos pendientes para otro, para ver cuál va a ser el final
de esta historia. Quiero agradecer nuevamente y vamos a tener pues la invitación abierta para un próximo programa en donde los vamos a esperar con mucho gusto. También okay. Muchas gracias. Gracias. Les agradecemos y también gracias. A ustedes les agradecemos haber estado atentos a este programa muy interesante, el cual vamos próximamente a ver el desenlace de esta historia que apenas empieza. Quiero agradecerles, como siempre, y les decimos, no nos despedimos, simplemente hasta la próxima. Muchas gracias.